Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy día les voy a traer un vídeo interesante que también me lo han estado pidiendo, ¿no? Para la zona de pedidos. ¿Cómo es esto? Vamos a ir a AliExpress, ¿ya? Y vamos a refrescar ahí, ¿no? Para que no digan que está trucado, que está arreglado el vídeo. Vamos a poner telefonía y comunicaciones, smartphones, androids, ¿ya? Ya hemos hecho vídeo, así, ya de la relevancia. El día de hoy vamos a hacer por pedidos y los que se envían desde China a cualquier parte del mundo. Ya, ustedes le quieren dar, si quieren, el envío gratis o no. Primerito, que sale el Poco X3 Pro, un equipazo que está de moda, un super equipazo. Vamos a ver, es un teléfono inteligente, Poco X3 Pro versión global, smartphone con 6 GB, una ricura, perdón, 128 GB, 8 GB también, 256, miren, un Snapdragon 860 que está suculento, 33 y bueno, la de 5160, la batería. Acá te pone las banderitas, ¿no? Para los países y todo esto. Una oficial versión, pues, ¿no? Que traen, le pueden poner acá, miren, pueden sacar del, como dice, ¿no? Poco X3 Pro de 6 GB más 128. El otro modelo, a ver, vamos a ver, este ya me parece que es más grande. Es de 8 GB con 256. Miren. Me parece que hay un exceso de precio. Yo que conozco la variante de la versión de la memoria de un 128 a un 256, no debería costar esto, porque los expandibles, créanme, están muy cerca en precios. No es demasiada la diferencia, ¿ya? Así que aquí más bien me parece que es algo extraño ya tener una cantidad de diferencia de 100 unidades o de 100 soles. ¿Ya? Esto ya me parece algo extraño, ¿ya? Pero yo soy un comprador experimentado. Ustedes, pues, bueno, estarán aprendiendo. Acá tiene 33.845 vendidos. El envío es gratis. Lo pones a precio de 1.000 y vas a ir una millonada. ¿Ya? A ver, vamos a ver. 33.845, ¿por qué nada más? A ver, ahí está, ¿ves? Como le dije, 33.845.000. Así que vamos a analizar. El envío es gratis, no te va a costar nada. Bien, vamos a ver. Esto te ponen ahí las empresas, ¿no? Para llamarte la atención. Uf, que tienen bastante, ¿no? La pantalla es la cámara 20. Me parece que el equipo está muy bueno. Es un Poco X3, recuerden, ¿ya? Poco X3 Pro. Acá está todas las opciones como debe venirte el equipo. Así debería de venirte. Ya vamos a ver unas cositas rápidas, ¿no? Acá 860 de Qualcomm, el Snapdragon 3.1. Miren, acá te ponen uno para que juegues rápido. Qué suculencia, miren, ve la batería 5160. No, para la velocidad, no, miren, dense cuenta, 33 dobles. Dual speakers, bueno, para estos equipos es normal. Quad cámara, acá pueden ver el modelo, tiene una de 48, ¿no? Que debe ser buena, ¿no? Pero vamos a ver si te conviene o no te conviene comprar aquí. Son 33.000 personas, 33.000 personas. Ya vamos a volver a abrir esto porque quiero mostrarles algo. Van acá a la tienda. Acá velocidad del envío es pésimo, la comunicación pésima, y si no hay comunicación, pues no va a ir bien tu proceso de reembolso si es que el producto está fallado. ¿Por qué? Porque tú le respondes hoy, no te responden nunca y se demoran, y pues
AliExpress va a salir a favor de la empresa, ¿ya? Porque el tiempo es el peor enemigo de los compradores. Y pues el artículo, como la descripción, dice 4.8 por encima de la media. Pero vamos a ver, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y como ya les he enseñado en muchos videos, las empresas te crean bots, ya es una forma, falsas cuentas, se hacen falsas compras, ¿no? Para mantener una popularidad, un estatus, pues un trabajo psicológico, ¿no? En este caso no vamos a pensar que lo esté haciendo eso, pero hay que decirlo, ¿no? Para que las personas estén advertidas. Nosotros vamos a entrar recién a conocer cómo es esta tienda de My Global Store. ¿Cómo podemos conocer? A ver, le damos acá en la comunicación, porque lo que nos importa es la comunicación, ¿ya? Mira, en este último mes, 85, ha vendido en este último mes, ¿no? Esto, la cantidad, pero en estos 6 meses, dense cuenta, 43.000 y 1.235. Pero vamos a ver, ¿no? Las cosas negativas. Y lo bueno de en este video, a comparación de otros, es que acá vamos a poder ver algunos temas con mejor alcance, pero esto les voy a mostrar, ¿ya? El paquete es así como se debe enviar, ¿ya? Una bolsa, luego la bolsa del aire, ya que protege la caja, ya quiero que se den cuenta esto, ¿ya? Así los artículos llegan, luego sacas de la caja, luego te queda esto, luego sacas eso y encuentras ahí la caja. Si das cuenta, la caja es así, está en perfecto estado. Ahora vamos al tema real del video, ¿ya? Acá se despliegas esto y te vas a mostrar, mira, 12.000 y tantos, ¿no? Vamos a ver al de una estrella, 164 personas. Ahora tú vas a sacar tu idea, ¿ya? Tú vas a sacar si el producto te conviene comprar o no por ese precio. No recomendamos comprar esta tienda, le pedimos que haya declarado 40 y confirmado, tan solo indica $210 grabado. Ya bueno, acá ya empezamos mal, dense cuenta. Acá está declarando, no lo está mostrando. Bueno, acá a más de 100 días se demora. Acá te muestra el tiempo, pero bueno, eso puede ser tolerable, pero recuerda, mucho tiempo pasa, el producto se pierde y no te reembolsan el dinero y compraste para otro, ¿ya? ¿Qué más? El envío fue súper rápido, pero ya no se actualizó. Fue un envío por Singapur y ni siquiera llegó aquí al país. Intenté contactar con el vendedor. Lo mandaron a otro lado. Bien, declaró $210. Mal vendedor, no comprar en esta tienda. Muy mal vendedor, perdió un cliente. Bueno, es cuando hay problemas en el tema de aduanas, ¿no? Me gustaría agradecer al vendedor que fue muy atento, pero desafortunadamente no recibí mi teléfono, muy triste. Con esto estaba ansioso por esperar, pero el correo de aquí desapareció con mi producto, me quedé días sin teléfono. Bueno, no le llega el producto, debo la declaración con falta de información por portal, mi producto incluso llegó a mí, se estuvo en la aduana local, mira. O sea, hay problemas, no te llega, no llega el equipo, no recibe, varios no están recibiendo, ¿no? Varios, dense cuenta. Ahora acá vienen algunos detalles. Mira, pueden ver caja sucia. Mira, dense cuenta. Ya como que la empieza algunas fallas que está teniendo. Mira, llegó una caja. Otro es el mismo, no lo sé. Llegó una caja arrugada. Además, el teléfono en sí estaba doblado. Por disputa se negaron a aceptar la devolución. Esto siempre es clásico. No te devuelven nada. Esto es, y si es que AliExpress quiere saltar a tu favor, te dan 10%, pero de ahí nada. Míralo como un cupón si es que eres frecuente comprador, ¿no? Del precio de compra y la comprensión, porque tengo el teléfono en este estado, no tengo ni idea. Miren, van a ver esto. Acá están las fotos. Acá pueden darse cuenta que está doblado. Ahí está doblado. Siguiente foto. Cajita, miren. Pero ya les mostré que la caja viene con un embalaje encima. Tiene mucha protección. ¿Cómo ha podido llegar así? O sea, me parece que ni siquiera le han puesto... No,
hay la bolsa, no veo la bolsa. La bolsa, ustedes ven por acá, no veo la bolsa. Bueno, parece que le han dado así. Y eso es un error tremendo por parte de la tienda. Si te mandan así, créeme que tu celular va a llegar recontra roto, le falta piezas, las piezas están voladas. El teléfono vino con la pantalla pegada, torcida. Miren, otro, se ve en la foto, el vendedor es silencioso, es decir, no te responde nada. Habrá una disputa, devolver. La disputa es rechazada, como les digo, no, la comunicación es importante. Esta tienda no te comunica nada. Entonces, ya saben que no van a hacer eso. ¿Por qué es importante no comunicarles nada? ¿Por qué es importante no decirles nada ni responderles? Porque saben que su producto te va a llegar mal, porque acá ya te vas a dar cuenta. Yo ya veo tiendas que cuando los usuarios te dicen que no responden, ya es porque esto huele a que te va a llegar el producto mal. Y mira, yo ya conozco, está medio mal. Bueno, que se puede esperar, ¿no? Acá el teléfono no llegó, ya espero casi 3 meses, como les digo, no llega la mercancía, espero 3 meses, compré acciones, bueno, solo no se envió nada, nunca envió el smartphone, o sea, nunca le mandaron a otro cliente, ya las respuestas con retraso, no te responden, pues no quieren meterse en problemas porque ellos te quieren ganar la disputa. Ellos conocen ya los tiempos de AliExpress y saben cómo responder para que AliExpress salga a su favor ya de estas tiendas. Ya eso ustedes tienen que saber, ustedes, porque son usuarios individuales, no le van a ganar a ninguna tienda y no van a ganar a AliExpress, y AliExpress no va a salir a su favor. He esperado 5 meses, no recibió el paquete. Acá también te pone la foto, se dan cuenta, ahí está las fechas. Es una atrocidad, no recibe el paquete. Ya, ahora esto, llegó solo la caja sin el teléfono. Bueno, la devolución del dinero no se sabe, ¿no? Si le habrá dado o no, pero vamos a ver lo que ha pasado. Miren, ahí está la caja, lo ha desarmado todo y no hay equipo, por Dios, no hay equipo. No hay equipo. Bueno, espero que lo haya grabado con su otro equipo, ¿no? Bueno, ahí está la bolsa de aire. Esta bolsa de aire, grábense, tiene todos los equipos, todos los productos. Trajeron, bueno, en el cuarto Android, luego empezaron a escuchar, me trajeron lo que supuestamente pedí, recomendó al vendedor. Si quieres comprar cristal protector para un poco X3, bueno. No lo veo tan bueno el equipo allá. El teléfono está bien. Lo demás, horror. El vendedor por ese dinero lo envía por un Kmail para que me llegara en 46 días. Bueno, se queja. El vendedor es un ladrón y un estafador. Envió un paquete de piedras. No. Miren. Ahí está. La bolsa. Abierto. Lo ha mostrado. Y no me digan que le ha dado un paquete de piedras, pobrecito. Bueno, y se dan cuenta, es lo más recomendado, el top selling en AliExpress. Dense cuenta, esto es lo que está pasando. Ya vengo aquí para hablar de mi gran decepción con esta tienda. Al comprar el producto les pedí que declararan el valor por debajo de 50. Bueno, es para tema de aduanas, ¿no? Y le han puesto 210. Ahí se fregó, pues, ¿no? Caja templada, el vidrio protector está roto. Miren, la caja adicional está deformada, parece que fueron golpeados antes de empacar. El vendedor ofreció un reembolso de $5. El arbitraje aceptó 10. O sea, se metió al Express y dijo: ¿cómo le va a dar 5? Dale 10 ya para que se vaya a comer, ¿no? Y se le pase, ¿no? La decepción comiendo un pollito. Pero miren, la caja templada, el vidrio protector está roto. ¿Y eso por qué? Porque me doy cuenta que no viene ya adentro, el equipo está dañado o manoseado, o no está el celular. Ya estoy viendo que no te dan el celular, está roto, está dañado, ya. Y vamos a seguir viendo. No se han puesto de acuerdo, pues, miles de personas, ¿no?, para dar su opinión, ¿no?, de este tipo. Bien, vamos a ver acá con las fotitos, ¿ya? A ver, no recomienda la tienda, vende el producto después de que le pide que cancele. Bueno,
no ha recibido el producto. Bueno, hasta que te enfrentas, mire, dice el vendedor es sincero, dice, y acá pone una expresión, debe ser un insulto, hasta que te enfrentas a algún problema, o sea, tenía comunicación hasta que le llegó el producto. Y vamos a ver, el paquete llegó aunque una bengala, dice, ta, 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 y no lo sabes, el paquete será arreglado, así que la disputa produce lo mismo, inmediatamente una disculpa, yo estaba desenmascarado totalmente, el express entendió la parte trasera, ve la oficina, bueno, vamos a ver qué ha pasado. Paquete doblado, golpeado, aplastado, no le han dado con la caja de protección, no tiene la bolsa de aire que le protege, no ha tomado la foto. Después de 90 días no recibe el producto, mal vendedor, producto no llegó en 90 días, llegó en tal estado, no recomiendo. Miren, dense cuenta, como les digo, no, esa tienda no te manda con la bolsa de aire que le protege, o sea, deben tener personas como que despachan, pero ya hemos hecho el cálculo, ¿no? Estas personas como ganan esto, ya ni les interesa, ¿no? Si no les llega a 200 clientes, ¿no? Ya no les interesa, ¿no? Miren, ve lo que ganan y miren cómo les envía la gente. ¿Ya? Entonces, acá un vendedor horrible, pagó en el primer minuto de venta, no solo nos pusieron el regalo prometido, sino que también enviaron con la caja dañada. Otro más, miren. Caja dañada. Acá lo ha abierto la protección. Es decir, me parece que dentro de la protección estaba dañado la caja. Estaba dañado, es decir, o sea, la caja ahí se ve. No se ha quejado de la protección. Se ha quejado de la caja, que viene abollada, es decir, como que le meten una caja rota o chancada dentro de la protección. El teléfono viene con un defecto fabricante. Uf, miren esa pantalla. Ya fue este sujeto. La caja está toda arrugada, pero la bolsa de aire está intacta. Es una sospecha que el vendedor ya envíe teléfonos así. Wow. Wow, es decir, la caja le viene así, pero la bolsa del aire viene intacta. Wow, y este que compró parece que dice que ya, parece que ha leído a los comentarios y parece que ya tienen una mecánica de vender cosas así destruidas. Como dicen, hay algunos que venden piedra, yo he visto en otras tiendas que sí, he visto, ¿ya? Como les digo, no ganan esto, ya no les interesa nada. Vamos a ver si por acá hay más imágenes. A veces las imágenes son interesantes. Bueno, declaró valor incorrecto, eso es para el tema de aduanas. Es decir, hay una gran probabilidad de que el equipo no te llegue o te llegue destruido, según lo que estamos viendo. La comunicación es mala, también están diciendo, que dice acá. ¡Wow! La caja para incienso. ¿Cómo es eso? Miren esa caja. Es como decir, la caja para quemarla, o sea, ni para guardarla, pues no de recuerdo ni nada. O sea, te ha venido y no ha entregado. Mira, no ha entregado, no recibe el producto, caja rota, caja de menta. Bueno, si la caja está mal, el equipo, pues ya también habrá estado golpeado, manoseado, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Es extraño ver cómo los equipos vienen malos, ¿no? Producto entregado dañado. ¿Qué será? Bueno, yo la verdad no sé. Entonces, mi conclusión. En base a todo esto, que son demasiados, no recomiendo comprar esto. No me atrevería por nada del mundo a comprar, y eso que el Poco X3 Pro está buenísimo, prefiero comprarlo en una tienda de la localidad, no con AliExpress, porque AliExpress alberga tiendas que no, pues, aseguran que al ciudadano le va a llegar bien. Como han visto, no es una persona, no son dos, no son 10, no son 20, ¿no? Y pues es una gran cantidad. Nos pasaríamos así que, como les digo, es como jugar a la ruleta rusa. Si tú quieres arriesgarte a ver si te llega doblado, reventado, que te
te llegue una piedra ahí o que te llegue algo, no compra. Lo que es, yo la verdad no compraría esto por nada del mundo. Uno, es demasiado dinero para hacer un intento, ya. Tendrías que luego ver el tema de esto que siempre les hablo, que vayan a la Play Store, ya. Lo que les recomiendo es que si ustedes quieren tener confianza con una tienda de allá, es que se instalen. Primero compren un equipito que valga, por ejemplo, $80, ¿ya? Compren un celular de $80 de la tienda. Luego instalen estos programas y vean si de verdad te fabrican y te ponen los procesadores correctos, la memoria, la batería correcta, todo, porque en la descripción, como les digo, es es una cosa, y luego cuando les ponen ustedes el programa CPU Z, tienen que corroborar si es 48, si el Android es el que dice, si es de 33, ¿no? Tienen que ver, ¿no?, si la batería es de 5160, ¿no? Ver las resoluciones, el tamaño de la pantalla, ver el procesador, ¿no?, el CPU octa-core, ¿no?, si corresponde, ¿no?, ver la tasa de refresco, ver, bueno, rango, capacidad de la batería, ¿no? Aunque esto no es tanto, mayormente que sea de 5000 estaría bien, ¿no? Pero hay gente que te dice 5000, 6000 y te ponen para que te dure una hora, ¿ya? Si es de 20, ya nos está hablando que el modelo es un Qualcomm, ¿ya? Tienen que verificar eso. Acá te dice, ¿no?, 120 de refresco. Bueno, entonces, si quieren arriesgarse, háganlo con un equipo pequeño, ¿ya? No compren esto porque ya muchas personas han visto que no les ha llegado bien, y yo no recomendaría comprar esto. Y hay otra cosa, yo he visto youtubers que no te dicen las cosas como las que yo muestro, ¿no? ¿Por qué? Y son youtubers muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hacen negocio, hacen publicidad ya para ciertas tiendas, y las ciertas tiendas le dicen, te obsequio un celular, pero habla del mío. ¿Por qué? Porque van a haber 50.000 viewers, ya, 50.000 personas que van a ver. Imagínense, pues te da un celular y vas a mostrar todo lo bonito. Y de esos 50 mil, pues va a ser comprar siquiera pues a 10 mil. Entonces dense cuenta, es súper rentable. Y para 10 mil, ya, o bueno, no, ya, por los casos que 5 mil nomás quiera el celular. 5 mil multiplica por 1000. Ya, son 5 millones por haberle obsequiado a un youtuber que más o menos te puede dar, pues, no, 200 mil vistas, ¿no? Entonces, a la empresa les vale. Por eso hay canales que se dedican a esto y pues terminan perjudicando miles, ¿ya? Todo porque, y a ellos no les interesa, pues, perder un suscriptor, ¿no? Porque te va a recomendar estas cosas. Así que ya saben, no recomiendo esta tienda porque me baso siempre en la experiencia de los compradores, porque yo soy un comprador. Nos vemos y hasta luego.